Para hablar del tema, quiero saludar en esta parte del programa a John Patrick Acuaviva, venezolano radicado en Reino Unido, es analista político y fundador de Noticiero Endógeno. John, hola, bienvenido al programa. Bueno, John, comienzo preguntándole qué es lo que está pasando en América Latina con todas estas protestas. ¿Cree usted que hay un detonador común que pueda ser identificado? Bueno, me parece que hay que tomar lo que hemos visto en lugares como Chile y como Ecuador, como todo parte de una agenda marxista, comunista, socialista, que se ha instalado en lo más profundo de la cultura latina en muchos países del continente. Y me parece que tomar lo que ha ocurrido en Chile y Ecuador como un ejemplo de qué ocurre aún en instancias en las que un país pasa por una época de prosperidad tan grande como ha pasado Chile, puede terminar teniendo un efecto en el que la población, la nueva generación, nunca ha tenido que luchar por obtener esas cosas que en otros países como Venezuela, por ejemplo, sí tuvieron que hacer. Así que piensan que el Estado les debe todo, piensan que el Estado debería garantizar su salud, su comida, su vivienda, prácticamente subsidiarlos a ellos y a sus vidas. Y también en Ecuador tenemos un ejemplo justamente de cómo esa mentalidad socialista puede ser inclusive contraproducente desde el punto de vista personal, porque estas personas ignoran que si bien el subsidio a la gasolina, quitarlo, pudiera tener un impacto hoy, lo que va a tener un impacto mucho más grande es cuando el país se termine de ir a la quiebra debido a esta enorme cantidad de dinero que se está utilizando para subsidios al Estado. Ahora le pregunto por esa mano negra, como dicen algunos, de todo este asunto. ¿Hay intenciones claras del régimen? Eso sí, lo que no podemos refutar es que en varias de estas protestas ha quedado en evidencia el papel de infiltrados, que han jugado un papel determinante en la provocación de estos estallidos sociales en la región. Ecuador, por ejemplo, es uno de esos casos donde el chavismo ha metido mano. ¿Qué piensa usted? Bueno, me parece mejor la mano roja. La mano roja me parece más apropiado. Y sí, ya sea de forma directa o indirecta, y digo directa o indirecta porque no hay suficientes pruebas concretas para demostrar que verdaderamente esto ha sido orquestado por el castrismo, por el chavismo, pero lo que sí hay es más que suficientes pruebas para mostrar cómo una vez que este tipo de estallidos sociales empiezan a ocurrir en distintos países que han tenido o que están cercanos a tener una agenda socialista implementada en el poder político, pues efectivamente sale el castrismo, el chavismo, a tratar de hacer todo lo posible para alentar esas llamas, esa desobediencia civil, ese odio al capitalismo, ese odio a la derecha. Así que ya sea de forma directa o indirecta, el chavismo, el castrismo está utilizando estas protestas para poder mantenerse de forma hegemónica en el poder en gran parte del continente. John, lo decía hace algunos días, Diosdado Cabello aseguró que lo que está pasando en Chile, Ecuador, Argentina y Honduras es apenas la brisita y que se viene un huracán bolivariano. Siempre fue evidente que el sueño de Chávez fue exportar su tragedia a toda América Latina. Le pregunto, ¿está pasando hoy? ¿El régimen de Nicolás Maduro está logrando efectivamente ese camino? Bueno, mira, si nosotros vemos hechos históricos como la Unión Soviética, lo que hace que la Unión Soviética termine colapsando es cuando las partes empiezan a desprenderse, cuando empiezan a haber revoluciones dentro de las distintas partes que conformaban este bloque hegemónico. Así que yo creo que el chavismo tiene que hacer todo lo posible para tratar de mantener sus garras metidos en cuantos escenarios políticos alrededor del continente posible, porque saben que la única forma en la que ellos van a poder preservar el poder justamente por su hegemonía. Así que pienso que desde ese punto de vista es lamentable que el chavismo esté teniendo tanto éxito a lo largo de los últimos años. En lo que yo dije hace unos días en Twitter, el chavismo le ha visto la cara de bobo, la cara de ridículo a todos sus enemigos por años. ¿Por qué? Pues porque no ha tenido enemigos reales. Ha tenido una posición vendida, una posición falsa y una posición que yo creo en el 2017 estuve justamente en tu programa y te mencioné que la población venezolana estaba empezando a despertar y estaba empezando a perder la confianza que había tenido por tantos años en miembros de la MUD. Este año tuvimos un resurgimiento con Juan Guaidó, pero la diferencia es que cuando antes con personajes como Capriles o Leopoldo duraban años viendo si esta persona iba a cumplir o no, Guaidó subió en un cohete a la luna en cuanto a popularidad y así de rápido como subió terminó colapsando en menos de 6 meses y la población venezolana opositora en su gran mayoría terminó perdiéndole la fe. Así que actualmente la población venezolana está recapacitando, está aprendiendo y está dejando de depositar tanto tiempo y tanta confianza en un solo personaje. John, una última pregunta que me parece también importante no dejarlo de lado. ¿Qué papel cree usted que juegan las redes sociales en los asuntos políticos y el aprovechamiento de indignaciones locales en todo este asunto? Bueno, mira, nosotros sabemos que la campaña de susurro, aún en las épocas de
Mohamed Reza, el último shah de Irán, eran algo sumamente efectivo en la política. Así es como entra la Ayatollah Khomeini por medio de estas campañas difundidas en Irán. Ahora, hoy en día, tenemos la facilidad de, en lugar de tener que ir en instancias underground, puerta a puerta, mostrando videos de la Ayatollah, hoy en día puedes enviar un tweet, puedes colgar un video en Facebook, puedes crear tu propia narrativa y con tal de que sea una narrativa atractiva, como por ejemplo, el Estado me oprime, el Estado me quita, yo soy pobre por el Estado, por culpa del político, por culpa de la derecha. Cuando puedes tener acceso a una plataforma que te permita difundir esas ideas, es algo sumamente peligroso. Así que no podemos ignorar que las redes sociales son la parte probablemente más fundamental de estas protestas, porque la mayoría de las personas que han estado protestando, por lo menos en lugares como Chile, son personas jóvenes. Así que estas personas obtienen casi toda su información justamente de redes sociales. Y las redes sociales, lamentablemente, son muy notorias por difundir información falsa. Bueno, gracias, John, por acompañarnos estos minutos.